un jueves en el cual seguiremos con nubosidad variable. Podemos decir buenas condiciones de tiempo porque no se esperan precipitaciones, pero sí altos valores de temperatura, arrancando con una mínima de 26 grados y una máxima de 37. Esto es valor nominal de temperatura. ¿Cuánto llegaría la sensación térmica? ¿Cuánto podría estar? Y vamos a estar entre los 41 a 42 grados de sensación térmica, nuevamente superando los 40 grados. Así que se define por el buen tiempo ya lo que es este día jueves. Pasamos a ver el pronóstico extendido, hablamos de lo que es el día viernes. Aquí sí vamos a hablar de condiciones de inestabilidad en gran parte del día, con probables lluvias y tormentas. Estas probabilidades de lluvias y tormentas, si bien se mantienen durante gran parte de la jornada, no indica que va a llover durante todo el día, sino va a haber mejoramientos de tipo temporario, van a ser tormentas como de verano, llueve, mejora. Bueno, eso es lo que va a suceder durante todo el día viernes. Temperaturas ceden un poco porque se hacen presentes estas precipitaciones, mínima de 24, máxima de 33, pero la nos va a quedar humedad disponible por efectos de las lluvias y esto va a generar una nueva sensación térmica elevada, la cual estaría superando los 35 grados. Para el día sábado, bueno, vamos a arrancar con tiempo inestable, con chances de lluvias y tormentas, especialmente en la primera parte del día. Luego habría un mejoramiento de tipo temporario, vientos leves y direcciones variables, mínima de 22, máxima de 31 grados. Domingo, que tendrá buen tiempo, un cielo que se espera con nubosidad variable, con vientos leves de direcciones variables, mínima de 22, máxima de 32 grados. Nuevamente aquí tendremos elevada sensación térmica, la cual estaría superando esos 32 grados que vemos en pantalla. Y la gran pregunta es, ¿qué va a suceder hasta el resto del fin de semana largo? Bueno, te cuento, el lunes arranca con buen tiempo. A partir de la tarde en adelante vuelve la inestabilidad en la región, con chances de precipitaciones, y afectarían también la primera parte del día martes. Lo bueno que posterior a esto sí vamos a notar un descenso en la temperatura, donde la máxima ya podría estar ubicándose para el día miércoles, jueves, la semana que viene, en el orden de los 30 grados, apenas por debajo de su valor.